sobre histerias, fobias y obsesiones. ¿Sigue existiendo la histeria? ¿Por qué se habla hoy ya tan poco de histeria? ¿Eso significa que tal trastorno ha desaparecido o más bien que ha sido disociado, quitado en medio por la psiquiatría biocomercial al uso? Pero luego los médicos de familia y los servicios sociales, los trabajadores de los servicios sociales, bien sufren en la relación con estas personas, con estos pacientes. Y les cuesta mucho más ayudar a las personas, por ejemplo, que se han denominado históricamente con un término históricamente antifeminista, que es la histeria. En este segundo volumen nos aproximamos a temas como el de si, si sigue existiendo la histeria. Nosotros preferimos hablar y preferiríamos hablar de relaciones dramatizadoras y de organizaciones dramatizadoras, personas que necesitan dramatizadamente transmitir sus sentimientos. ¿Por qué se afan por demostrar y qué quieren demostrar? ¿Cómo entender la importancia de la expresión a través del cuerpo en algunas de estas personas? ¿Se puede ayudar a las personas dominadas por la organización dramatizadora de la relación? En el segundo capítulo del libro hablaremos de esas organizaciones dominadas por el miedo. El miedo es una emoción primigenia del ser humano, pero hay personas y personalidades dominadas por miedos y fobias, no por entes cuasi filosóficos como es eso que suele decirse la ansiedad, sino por el miedo y el pánico. ¿Cómo entender? que los miedos puedan dominar tanto a algunas personas que les pueden impedir viajar en avión, tener relaciones sociales, tener relaciones amorosas, eh, tener en general una vida mucho más fructífera en, la, en, en las relaciones sociales. ¿Qué factores biológicos hacen que el, factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, hacen que el miedo predomine y acaben conformándose esas personalidades evitativas, esa organización de la relación fóbico-evitativa. El tercer capítulo de este volumen trata, o intentamos aproximarnos en él, a los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Cómo son las personas con trastorno obsesivo-compulsivo en la vida cotidiana? Nosotros las entenderemos como personas dominadas por una organización relacional basada en la racionalización, la intelectualización y sobre todo el control. Pero ¿cómo entender y aproximarnos a las extrañas relaciones y a los extraños pensamientos y a los particulares rituales de las personas dominadas por esa organización obsesivo-compulsiva? ¿Cómo entender su sufrimiento? Eh, cuando están dominados por esta organización de la relación y en general cómo entender el sufrimiento de las personas con trastorno obsesivo compulsivo.